Pero... Ya, bueno, alumnos, ahora sí vamos a iniciar. Vamos a continuar con la clase que corresponde a la semana 3. El día lunes ya avanzamos acerca de las inspecciones que nos puede dar el Ministerio de Trabajo, las inspecciones que puede dar Indecopi, y ahora vamos a continuar con también vimos con la SUNAT, y vamos a hablar la inspección que nos puede hacer la DIGEMID por intermedio de las DIRIS, en caso de que van a fiscalizar farmacias y boticas, y en caso de que van a fiscalizar industria farmacéutica, droguería o laboratorio, tiene que ser la DIGEMID, ¿ya? Ya sabemos que el órgano descentralizado de la DIGEMID son las DIRIS, que corresponden a las diferentes zonas que existen en Lima. Entonces, existe la libre competencia, obviamente, como les mencionaba la semana pasada, que un medicamento en una botica o en un establecimiento cueste un sol 50, por decir así un ejemplo, de un Apronax, y al costado cuesta 5 soles, no hay delito, porque no está cometiendo ningún delito, ninguna falta, y no lo podrían sancionar porque estamos en el libre mercado. El precio pone la empresa, el precio pone el establecimiento. No puede venir el Estado y regular tu precio, decirte a qué precio puedes venderlo tú. Lo que regula el mercado es la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Lo que sí Indecopi podría venir y sancionarte es cuando ustedes presentan tal vez en su plataforma o presentan en algún volante o algún aplicativo ofertas y promociones, los cuales que cuando vas al establecimiento no está esa oferta o no te pueden vender esa oferta, entonces ahí se corresponde una falta y eso sí es sancionable, porque lo que vela la Indecopi es el proteger al consumidor, ¿no? Entonces, la libre competencia, el Congreso aprobó la ley de control previo a concentraciones de precios también, que puede haber fusiones y adquisiciones empresariales, y bajo esta nueva ley, ciertas operaciones de concentración tendrían que iniciar un procedimiento de autorización previa ante Indecopi, que podría otorgar dicha autorización y otorgarla bajo condiciones o también de denegarlo. Si bien se ha planteado que una ley de este tipo promovería la competencia, creemos que implicaría también sobrecostos y riesgos adicionales en la dinámica de las transacciones empresariales que puede haber y en el perjuicio también de la libertad de las empresas y de las inversiones que puede haber en el país. La publicidad de información es muy importante también, porque como les dije, los establecimientos farmacéuticos pueden publicitar el servicio que dan, mas no pueden ofertar ni publicitar sus medicamentos. Por decir, si ustedes van a una botica o van a una droguería o van a otro establecimiento farmacéutico, si ustedes encuentran un producto, por ejemplo, amoxicilina que diga 2x1, ese es un delito, porque no podrían ofertar medicamentos. Lo que sí pueden ofertar son productos sanitarios o productos de higiene, por ejemplo, pastas dentales, toallas higiénicas, pañitos húmedos, puede ser pañales para bebés, productos lácteos, lo cual, por ejemplo, la autorización sanitaria más que el registro no le da DIGEMID a lo que son los lácteos.
A los lácteos, la autorización y el registro sanitario lo da Digesa, no le da Digenit. Entonces, por lo tanto, tanto los productos lácteos, las vitaminas y lo que es los productos dermocosméticos, sí se podría ofertar, sí se podría promocionar. Pero los medicamentos, estamos hablando de medicamentos, no puede ofertarse. Eso implicaría una falta, ¿correcto? Entonces, desde el 17 de junio del 2019, Indecopi tendrá y tiene un rol importante y protagónico de fiscalizar que la publicidad comercial, tanto en alimentos, bebidas procesadas, altos contenidos de azúcar, sodio, grasas saturadas, lo cual debe incluir sellos de advertencia. ¿Ya? Asimismo, Indecopi monitorea con mayores énfasis las redes sociales para supervisar la publicidad comercial en la que participan muchos influencers también. Tiene que ser regulado. Adicionalmente, considerando las recientes decisiones de la autoridad, estimamos que se mantendrá la tendencia de imposición de elevadas sanciones en el caso que hay actos de engaño publicitario y en la carencia de sustento previo a la difusión publicitaria para acreditar estas afirmaciones que dan en sus plataformas las empresas que venden productos farmacéuticos o productos que son afines a lo que es un establecimiento farmacéutico. ¿Ya? Hay consumo también, la autoridad de énfasis enfatizará la supervisión de los cobros realizados por los institutos y universidades, también del mismo modo por un sector clave, será referido también en los alimentos procesados y en especial tiene la obligación de informar si incluyen componentes genéticamente modificados. Se espera un pronunciamiento de la autoridad que defina si se requiere de un reglamento para exigir dicha información. Como sabemos, en Latinoamérica solo encontramos dos países que no han firmado este tratado con una empresa norteamericana que es Monsanto para el cultivo de productos transgénicos. O sea, en Latinoamérica solamente Perú y Ecuador no tienen autorización y tampoco quisieron pedir autorización para cultivar productos transgénicos. Ahora, lo que sí falta regular es el ingreso de productos transgénicos. Si bien es cierto, en Perú no se puede cultivar productos transgénicos, pero sí puede ingresar productos transgénicos. Como por ejemplo, tenemos muchas palomitas de maíz, papas transgénicas, aceite vegetal de soya que ingresa casi todos los aceites que hoy en día se comercializan en el mercado, es de soya transgénica. Entonces, hay una ley, falta una ley que regula ese ingreso de productos transgénicos y que en el rótulo de estos envases debería decir productos genéticamente modificados. En cuanto a proyectos normativos, también genera especial atención en el rubro educativo, una posible regulación especial sobre la cuota de ingreso que se paga a los colegios, posibilidad en el consumidor que reciba el 50% de la multa que se impone a los proveedores en procedimientos ante Indecopi y los organismos reguladores. Ahora, también en el derecho laboral, también existen reglas, existen reglamentos, existen normas que de acuerdo al tipo de empresa se tiene que regular para poder cumplir con lo que son los trabajadores y lo que implica tener que revisar lo que es el derecho laboral. Servicios mínimos en casos, por ejemplo, mediante decreto que se presentó el 2019, se amplió hasta el 28 de febrero del 2019 el plazo para que las empresas y las entidades cumplan con la obligación de comunicar que los servicios mínimos en caso de huelga o de trabajadores de una organización sindical, así como la autoridad administrativa,
El plazo normalmente vence el 31 de enero de cada año, cuando tienen que presentar estos reportes. Descanso vacacional se publicó también en el 2019, reglamento como decreto legislativo, el cual estableció importantes modificaciones en el gozo del descanso vacacional remunerado de los trabajadores sujetos a régimen privado, como el fraccionamiento en periodos inferiores a 7 días calendario y adelanto vacacional. Como les dije, todas las empresas tienen que dar descanso y vacaciones a sus trabajadores, dependiendo qué tipo de empresas son, si son gran empresa, mediana empresa, si son MIPES, de acuerdo a ello, ¿no? Los MIPES están obligados a dar, por ejemplo, 15 días de vacaciones anuales, están obligados a pagarlos también el medio sueldo en caso de las vacaciones. Después, en julio y diciembre, que son gratificaciones, también están obligados a pagar el 50%. En cambio, en las grandes empresas que tienen más de 30 trabajadores, están ya obligados a pagar un sueldo entero. O sea, tienen que pagar al año 14 sueldos y en marzo, en caso del Estado, trabajadores del Estado, por ejemplo, cobran por escolaridad y en caso de las empresas privadas, cobran utilidades. ¿Correcto? Ahora, también existe el derecho tributario que se está pagando por el impuesto al consumo de las bolsas de plástico. Dentro del marco establecido por el Estado para la regulación sobre el uso de plásticos y los recipientes o envases descartables, se ha previsto un nuevo impuesto por el uso de bolsas plásticas para cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o servicios. ¿Y esto con qué finalidad? Con bajar la contaminación ambiental y que existan productos de plástico que sean biodegradables y que una parte de esos impuestos vayan a la reforestación nacional. Hay normas también antielusivas y responsabilidad de gerentes y directores que deben de tener un control institucional sobre los actos normativos que existe en cada empresa para poder controlar y regular a todo el personal que trabaja de acuerdo a los cargos que ocupan dentro de una empresa. Las fusiones y las adquisiciones. El control de concentraciones, por ejemplo, el Congreso aprobó la ley del control previo de las concentraciones, que son fusiones y adquisiciones. Y aquí sí, por ejemplo, implica en el ámbito de los establecimientos farmacéuticos, como es Mifarma y Incafarma. En este caso ha habido adquisición, no ha habido fusión. ¿Qué quiere decir? Que un solo grupo empresarial ha comprado a todas las cadenas más grandes que existen para concentrar de alguna manera el precio. Entonces, en este caso, bajo una nueva ley, ciertas operaciones de concentración tendrían que iniciar un procedimiento de autorización previa ante el INDECOPI, que podría otorgar dicha autorización, otorgarla bajo condiciones o denegarlo en línea como esto lo provee. La posible aceleración de algunos procesos con la idea de que sean ejecutados con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva norma. Ha hecho de que las empresas también aceleren sus fusiones. La incorporación de nuevas estructuras y cláusulas contractuales en los contratos en los que se prevé la existencia de un cierre deferido a los resultados del procedimiento de la previa aprobación de la norma. Ya. Ahora nos vamos a basar más en lo que es la autorización sanitaria de los establecimientos farmacéuticos y que puede haber una posible fiscalización, una posible supervisión
de los establecimientos farmacéuticos después de su autorización sanitaria. ¿Qué pasa? Que para que empiece a funcionar un establecimiento, ya sea droguería, farmacia, botica, botiquín, droguería, almacén especializado, todos tienen que tener una autorización sanitaria. Porque si yo pongo una botica o pongo una farmacia y quiero yo comprar un producto a un proveedor, ese proveedor tiene que tener autorización sanitaria. Si no tiene autorización sanitaria, yo puedo estar infringiendo lo que es la compra de productos ilegales. Por lo tanto, existe la normativa que está apegado bajo la ley 29.459, que es la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. De esta ley nace dos decretos supremos que entra en vigencia desde el 2011 y actualmente se está aplicando esto. ¿Ya? ¿Se está aplicando en qué sentido? En que existen dos decretos supremos, uno basado a lo que son los establecimientos farmacéuticos, los establecimientos que vienen desde la industria hasta un botiquín, y las modificatorias que existen. Este decreto supremo es el número 014, que ha sido aprobado el 2011 por el Ministerio de Salud. Luego viene el decreto supremo número 016, también aprobado el mismo día y el mismo año, que es 2011, por el mismo Ministerio de Salud. Esto aprueban el reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que este decreto supremo nos indica y nos guía cómo debemos nosotros de sacar el registro sanitario de un producto que pueda ser importado y está basado netamente al control de este producto. Nosotros no podemos hacer ingresar productos de importación que no pasen ese control de calidad y esa aprobación para su venta en el territorio nacional, para su comercialización. Entonces, aquí lo que nos va a indicar básicamente es cómo debemos de sacar el registro sanitario y cómo debemos de tener un control, una vigilancia sanitaria de todos los productos farmacéuticos que ingresan al país y que se fabrican en el país. ¿Ya? Existe también las decisiones, como es la decisión 516, que norma y que fiscaliza la comercialización de productos cosméticos. Los productos cosméticos también tienen que tener no necesariamente un registro sanitario, pero sí van a darte un código para que se pueda comercializar aquí en el país. Entonces, ese código tenemos que sacar basándonos en esta normativa, que es el Decreto Supremo 016, y utilizando la decisión 516. La decisión 716 habla también de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal, como son pañales, toallas húmedas, toallas higiénicas. Todo tiene que tener una normativa, tiene que tener una autorización para poder comercializarse en el país. Tenemos después el registro ministerial, el Decreto Supremo 01-2016, que aprueba también el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Salud, conocido como TUPA, que es el trámite único de procedimientos administrativos. Este TUPA ha sido modificado la última vez, me parece, el 2019. Ahí nos está indicando, por ejemplo, si nosotros queremos a realizar una autorización sanitaria para un establecimiento, ya sea droguería, ya sea farmacia, nos está indicando cuánto vamos a pagar para que realicen esa primera inspección,
y hacia dónde va a estar dirigido nuestro expediente o nuestros documentos, lo cual se deriva, como les mencioné, la DGMIT tiene centros descentralizados que se llaman DIRIS, y en caso del Callao va a tener DIRESA, ¿ya? Porque es Callao es una provincia constitucional, por lo tanto no hay DIRIS en ese lugar, sino DIRESA, que es Dirección Regional de Salud. De allí tenemos la resolución ministerial 041-2018, que también lo da el Ministerio de Salud, que es la modificación del Decreto Supremo 01-2016, que cambia, ¿no? El 2018 nuevamente cambia el TUPA. De ahí viene el Decreto Supremo número 023 del 2001, que aprueban el reglamento también de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias de fiscalización sanitaria. A ver, basado a este Decreto Supremo, que viene desde el 2001, nos va a indicar cómo debemos de manejar cada establecimiento farmacéutico nuestros productos psicotrópicos. Básicamente manejamos psicotrópicos, las farmacias y las boticas. Las clínicas y los hospitales manejan estupefacientes. En este caso, si se rompe un producto, si se deteriora un producto, se tiene que mandar las evidencias de que se ha roto o de que se ha deteriorado, porque con los estupefacientes hay que tener mucho cuidado porque se presenta un balance trimestral a la DGMIT. Y la DGMIT te pide incluso la factura y la guía de remisión de dónde provienen estos productos y hacia qué establecimiento se van. Las droguerías también hacen el mismo seguimiento a lo que es los productos estupefacientes y psicotrópicos, ¿ya? Por ejemplo, si tengo en el listado de mi almacén 10 productos psicotrópicos, yo tengo que tener la documentación de esos productos, su factura, su fecha de ingreso, su registro sanitario, su lote. Y si le vendo ese producto a una botica o lo vendo a una clínica, tiene que estar registrado. Por lo tanto, si hacen una trazabilidad, mejor dicho, quieren investigar, van a encontrar de que ese producto está en ese establecimiento. Y van a verificar la fecha de vencimiento, van a verificar el lote y el registro sanitario y efectivamente van a encontrar. Por eso el libro de psicotrópicos es muy importante en el manejo de farmacias y boticas también. En cuanto a las farmacias y boticas, no te pide un balance trimestral. En las farmacias y boticas lo que te va a pedir es el libro de psicotrópicos donde tú anotas las recetas que llegan y qué cantidad de medicamento estás vendiendo y a quién estás vendiendo. ¿Ya? Y lo que sí te va a pedir en caso de productos psicotrópicos es el archivo de tus recetas por un promedio de 2 años. ¿Ya? Entonces, luego existe el registro ministerial 013-2009 que aprueban el manual de buenas prácticas de dispensación. ¿A quién están dirigidos este reglamento, este registro ministerial? A ver, ¿quién me dice? Las buenas prácticas de dispensación, ¿a quiénes están dirigidos? A las boticas. Correcto, Cecilia, a las boticas y a las farmacias. No puede estar dirigido a un hospital, a una industria farmacéutica, porque ellos no dispensan, ellos no expenden. El único que expende y dispensa es la botica, la farmacia y lo que son las farmacias hospitalarias o las clínicas, ¿ya? Entonces, tienen que aprobar este manual de buenas prácticas de dispensación, el registro ministerial 585 del 99, aprueba el manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos y afines. Ahora, esto ha sufrido una modificatoria, que desde el 2015 hay otro tipo,
otro manual de buenas prácticas de almacenamiento, lo cual se usa para hoy en día, te exigen y te tienen que aprobar las buenas prácticas de almacenamiento y tener una certificación, ¿ya? Aquí vamos a encontrar lo que es la norma técnica de salud en cadena de frío para el manejo de las inmunizaciones y en este caso también para las buenas prácticas de distribución y de transporte. Te van a pedir que se cumpla esta norma técnica de salud en cadena de frío. Hay la resolución ministerial número 539 del 2016 que aprueban la norma técnica de salud que regula las actividades de farmacovigilancia y tecnovigilancia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Existe otro, lo que es la ley número 29.875, es la ley que modifica los diversos artículos del Código Penal sobre delitos contra la salud pública. Ahí vamos a ver cuáles son las faltas que posiblemente te podrían llevar incluso a la cárcel dependiendo de la gravedad que presenta y dependiendo de la falta que has cometido. ¿Ya? Han sido modificados para ser más drásticos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la ley número 29.875, donde indica que, por ejemplo, en su artículo 294A, la falsificación, contaminación o adulteración de los productos farmacéuticos y que sabiendo que esto es falsificado, adulterado o contaminado, estás comercializando, estás comprando, la pena privativa de cárcel es no menor a 4 años ni mayor de 10 años. O sea, es cárcel por esto, ¿no? En el artículo 294B se aplica cuando se comercializan luego de haber producido su fecha de vencimiento, la pena de cárcel es no menor de 4 años ni mayor de 8 años. Entonces, está bien claro lo que es no cumplir las normas, por ejemplo, falsificar medicamentos, ya sabes, comercializar producto vencido, ¿cuántos años de cárcel podría implicar? ¿Ya? Otro es el artículo 294, el más drástico en sancionar es, por ejemplo, cuando ocasiona lesiones graves o puede llegar a la muerte. En ese caso, la pena privativa es de 8 años y máximo 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes venden un producto farmacéutico, ¿ya? Venden un producto farmacéutico y ese producto necesitaba receta médica y ustedes no lo pidieron y el paciente llega al hospital por un shock anafiláctico y puede llegar a la muerte, acá los implicados son el que le ha vendido e incluso el químico farmacéutico, quien es responsable de ese local. Tal vez no está implicado directamente en la venta de ese producto, pero él es el que fiscaliza, el que capacita al personal cómo se debe de trabajar. Por lo tanto, acá tienen los años que puede estar en la cárcel en caso de que ocasiona lesiones graves o la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado en no vender productos sin receta médica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Okay. Todo claro, profesor. Okay. Ya, ahora vamos a hablar acerca de cómo debe de desarrollarse la inspección en un establecimiento farmacéutico y antes de que
se pueda colocar medicamentos, o mejor dicho, antes de que te dan la resolución de funcionamiento. En este caso es una autorización sanitaria. La autorización sanitaria es cuando tú pides a la DGMIT que venga a verificar tu establecimiento para que tú comercialices medicamentos. En este caso es la autorización, por ejemplo, de una botica. Que ya saben también la diferencia, ¿no?, entre botica y farmacia. Entonces, ¿cómo se debe desarrollar la inspección a un establecimiento farmacéutico? Acá tienen que tomar atención para que puedan ustedes, si algún momento les viene o quieren realizar su empresa, quieren aperturar una botica, tienen que saber toda esta normativa y qué es lo que la autoridad del Ministerio de Salud o de la DIRIS, en este caso la DIGEMID o la DIRIS, les va a preguntar y les va a pedir. ¿Ya? Entonces, la autoridad que es la DISA, o en este caso la DIRIS o la DIRESA, se van a comunicar con el administrado. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que vengan a revisar tu establecimiento si cumple o no cumple, tú tienes que presentar tu expediente a la DIRIS, presentar tu croquis, presentar tu RUC, tu ficha RUC, tu croquis, tu declaración jurada, tu mapa de ubicación, tu dirección de tu establecimiento, el químico regente o el director técnico quien va a estar a cargo de tu establecimiento y esa documentación ingresa a la DIRIS. Una vez que ingresa eso, la DIRIS tiene 30 días para poder comunicarse contigo y avisarte que van a ir a inspeccionar. ¿Ya? Mejor dicho, cuando vas a abrir tu botica, la primera vez para que te autorizan, te van a avisar cuando van a ir a inspeccionar. Pero otras inspecciones, ya sea por publicidad, ya sea una inspección reglamentaria, pueden venir incluso como un cliente incógnita y te llegan sin avisarte. Entonces, en este caso, para la apertura se van a comunicar con el administrado. ¿Y quién es el administrado? Por lo general es el director técnico. ¿Ya? Un día antes se van a comunicar para coordinar la visita para la primera inspección. Los inspectores deberán presentarse con su credencial, su carta de presentación con el nombre y el número de DNI. Si es posible, cuando vienen los inspectores, tienes que pedirles su DNI y su fotocheck y su credencial, que es un documento que tienes que firmar cuando llega al establecimiento. ¿Ya? Las inspecciones se realizan sobre la base de unas guías de inspección y normas complementarias de buenas prácticas. Cada inspección cuenta con una herramienta que se le llama acta. Ellos vienen con un acta. Ese acta van a observarlo todo lo que falta o lo que necesita el establecimiento. Mejor dicho, el acta ya viene con todos los formularios preparados para poder que pasa o no pasa el establecimiento. ¿Ya? Si hay puntos críticos que no pasa, no te van a autorizar. Pero si hay puntos que sí se puede modificar y que sí son subsanables, te dan 3 días de plazo después de haber realizado la inspección para que comuniques o para que corrijas ello. ¿Ya? Entonces, las inspecciones se realizarán sobre la base de guías de inspección y las normas complementarias. Cada inspección cuenta con un acta. Se requieren mínimo 2 inspectores. Uno que sea representante del Ministerio de Salud o de la DIRIS y uno por parte de la
botica o de la empresa que se está aperturando. ¿Puede venir dos inspectores? Claro que sí. ¿Puede estar tres personas al momento de inspección como parte de la empresa? Claro que sí. Pero el representante quien tiene que resolver todas las objeciones del personal del ADIRIS es el químico farmacéutico. Mejor dicho, el químico farmacéutico tiene que estar presente en la primera inspección que va a pasar cualquier botica que necesita una autorización sanitaria. ¿Correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, por parte de la autoridad, tenemos su credencial y su carta de presentación. Por parte del administrado o de la empresa, tenemos el DNI más su carnet de colegio químico farmacéutico. Es la manera como se deben de identificar a las personas. ¿Ya? Ahora, en el artículo 142 de la ley 27444, que es la ley de los procedimientos administrativos, no puede exceder el trámite de 30 días de plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación. Esta evaluación previa hasta que el que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. Si no van a poder llegar dentro de los 30 días, te tienen que comunicar cuándo es la posible visita, ¿ya? Porque puede haber un incumplimiento, pero para ello te tiene que avisar los motivos, indicarlo, ¿ya? Ahora, al momento de la inspección, cuando viene a realizar la inspección del establecimiento farmacéutico, el establecimiento farmacéutico debe de contar con los siguientes documentos y las siguientes áreas. Primero, se debe de exhibir en el área de dispensación lo que es la copia legible del título profesional del químico farmacéutico regente o el director técnico de ese establecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ustedes entran a una farmacia, una botica o a cualquier establecimiento donde venden medicamentos, tiene que estar el título del químico farmacéutico pegado frente al público. Si no hay eso, no hay garantía de que ese establecimiento farmacéutico sea legítimo o sea legal. Incluso ustedes podrían reclamar y llamar al químico farmacéutico, porque se supone que en el horario que están atendiendo tiene que estar presente el químico farmacéutico. ¿Ya? Tiene que haber un organigrama general. Y como les dije, el organigrama general ayuda desde la parte de el planeamiento de una empresa, porque el organigrama va a servir para indicar cuál es la jerarquía de cada personal que labora en ese establecimiento y cuáles sus funciones y sus procedimientos para cada personal. Entonces, el organigrama, por lo general, en los establecimientos farmacéuticos inicia con el representante legal o gerente general. Luego de ahí viene el director técnico, viene la parte administrativa, la parte de los técnicos, hasta llegar al personal de limpieza. Y todo procedimiento tiene que estar ligado de acuerdo a sus labores que realizan. Y también el manual de funciones, porque cuando hay una inspección reglamentaria, tienes que presentar el manual de funciones. Tienes que tener a la mano el plano de distribución interna. Ese plano de distribución interna, por lo general, lo hacen los ingenieros civiles o un arquitecto. Pero ahora, en la actualidad, ya no es necesario la firma de un arquitecto o de ingeniero civil, porque el plano simplemente lo que te va a marcar es las áreas. No te exigen que sea medido en metros cuadrados o metros cúbicos
en caso de los planos actuales, ¿no? Pero anteriormente sí exigían que los planos sean visados por un ingeniero. Ese plano de distribución interna, en cuanto, por ejemplo, una botica de una droguería, se diferencian mucho, porque una droguería tiene un flujo de ingreso y salida, mientras que la botica solo tiene la recepción y la dispensación. Por lo tanto, lo que es la distribución interna varía mucho con respecto a una droguería y una farmacia. ¿Ya? Dentro de la botica, mínimo tiene que existir 6 áreas. Esas 6 áreas inician, por ejemplo, en la parte externa debe existir el área de dispensación o expendio. Al costado del área de dispensación o expendio, si hay espacio, se puede hacer el área de recepción. Es donde va a llegar los medicamentos y todavía no va a entrar al sistema y se les coloca en parihuelas para evitar una contaminación. ¿Ya? Debe de contar con el área de almacenamiento. Tiene que contar con el área de baja o rechazados. Tiene que contar con el área administrativa y tiene que contar al final un servicio higiénico. Ese servicio higiénico, más o menos hace 5 años atrás, quisieron sacarle que no existiera de servicios higiénicos en una farmacia o una botica, pero en este caso se opuso el Ministerio de Trabajo porque estaríamos atentando también con la salud biológica de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, se exige hoy en día que cada establecimiento tiene que tener su servicio higiénico, pero que sea de uso exclusivo del personal. Y al momento de que hay inspección, todo servicio higiénico tiene que estar cerrado, incluso si no hay inspección, porque eso te dice la norma, para evitar una contaminación por la humedad o el moho. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las 6 áreas. Ahora, puedes añadir lo que es el área de preparados farmacéuticos, de preparados galénicos. Claro que sí, pero tienes que declararlo. O tienes que hacer una modificatoria para declarar que está habiendo ampliación de tu establecimiento o está habiendo modificación. Ampliación es cuando ustedes pueden romper una pared y alargar tu establecimiento, pero modificatoria es que en ese metraje que has presentado, ahí pueda ubicarse un poco más de espacio para almacén, por ejemplo. Entonces, eso es una modificatoria. Los termohigrómetros ambientales. Antes se pedía termómetros. Hoy en día se pide termohigrómetros porque sabemos que la humedad también es un factor que ayuda a la degradación de los productos farmacéuticos. La humedad también deteriora y conociendo cómo es la costa del Perú, por ejemplo, hay alto porcentaje de humedad y ese alto porcentaje de humedad puede traer consecuencias al producto farmacéutico. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener con lo que es los extintores y su documentación, los extintores y su certificado. ¿Cuándo ha sido cargado? Aparte de ello, tiene que haber una capacitación a todo el personal para el uso de extintores. Y esto pide tanto la botica, tanto la droguería, tanto la industria farmacéutica, ¿ya? Para tener un plan de contingencia cuando hay, por ejemplo, un incendio. Contar con programas de sanitización y fumigación. Y ojo, aquí ha habido también cierta modificatoria, ¿ya? A ver, ¿cuál es esa modificatoria? Hace
Hace un promedio de 4 años atrás, solo te pedían el certificado de fumigación. Ahora ya no te piden el certificado de fumigación. Adicionalmente te piden la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? Ahí te va a indicar qué productos has usado, cuánto tiempo has demorado en fumigar. En la ficha técnica está detallando. Adicionalmente a eso, te piden la resolución de funcionamiento de la empresa que ha venido a fumigar. Y el otro, lo que te piden es el registro sanitario del producto que han usado para fumigar. Supongamos, he usado un veneno para matar ratas. Ese veneno tiene su ficha técnica y tiene su registro sanitario. Ese registro te pide. Entonces, está un poco más drástico ahora el tema de la fumigación, la sanitización. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola, hola. Todo claro, profesor. Ya. Entonces, aparte de ello, tenemos que tener los libros oficiales foliados. ¿Cuáles son esos libros oficiales? Primero es el libro de ocurrencias. El libro de ocurrencias es un libro donde nosotros tenemos que anotar todas las incidencias que suceden en el establecimiento. Se tiene que anotar, por ejemplo, las guías de remisión que han salido del establecimiento para devolución. Si hay guía de remisión, por ejemplo, en el área de bajos rechazados, se tiene que anotar el número de guía de remisión, se tiene que anotar el lote, la cantidad del producto, la fecha de vencimiento, todo en el libro de ocurrencias. ¿Correcto? Ese libro de ocurrencias puede salvar incluso al químico farmacéutico cuando no está en el establecimiento, porque cualquiera puede poner a dónde ha salido el químico farmacéutico o qué es lo que ha hecho, pero eso en realidad no debería ser así. El que tiene que manejar ese libro de ocurrencias es el químico. Si salgo al banco, tengo que poner salgo al banco a las 11 de la mañana a 12 del día. Firma y sello, entonces viene la inspección y no encuentra al químico farmacéutico, entonces va a irse al libro de ocurrencias. Si ahí está escrito que ha salido, entonces no hay ningún problema. Pero si no hay, el químico no está y el libro de ocurrencias no está actualizado, no está indicando hacia dónde se va, entonces ahí sí viene la sanción y viene el cierre, porque no puede funcionar una botica sin la presencia del químico farmacéutico. Ya. Ahora, en cuanto a otros libros oficiales, tenemos los psicotrópicos y los estupefacientes. Como les dije, los productos psicotrópicos y estupefacientes son controlados. Y ese libro, en cuanto a las boticas, tiene que estar detallado el producto que le estás vendiendo, el nombre de la persona a quien le estás vendiendo y la cantidad. ¿Ya? En cuanto a manuales de primeros auxilios y manuales de emergencias toxicológicas, lo puedes tener también. Porque, ¿qué te dice el Ministerio de Salud cuando hay una emergencia? Supongamos que hay un sismo ya, y hay varias personas damnificadas, existen muertos, desaparecidos. Entonces, ahí entra a tallar los profesionales químicos farmacéuticos. No somos médicos, no somos enfermeras, pero podemos dar primeros auxilios. Por eso debemos de tener manual de primeros auxilios.
emergencias toxicológicas. Ya. Aparte de ello, ahora lo que están exigiendo es que hay que tener un listado actualizado de alternativas farmacéuticas de medicamentos. Ese listado autorizado es, por ejemplo, el reporte de precios, el listado de precios que se da, ¿no? Porque los establecimientos farmacéuticos hoy en día tienen que ingresar el precio de sus productos a la página de la DIGEMID. Ya, y se hace mensualmente, al menos una vez al mes. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cualquier usuario que entre a la plataforma de la DIGEMID verifique este producto farmacéutico y determina dónde está el producto farmacéutico y a qué precio, ¿no? ¿Dónde hay y a qué precio? Para poder ir directamente y comprar. Otro, hay que tener el listado de procedimientos operativos. Esto del POES, que son procedimientos operativos, puede pedirte en la inspección inicial o te puede pedir en la inspección reglamentaria. Ojo, porque tu POE es principal documento para que se rijan los demás procesos. El procedimiento operativo estándar es la madre prácticamente de todas las normas internas que tú puedes poner, pero basándose a lo que es la Ley General de Salud. ¿Ya? El listado de procedimientos operativos, otras consideraciones que se debe de tener en cuenta: infraestructura, documentación y el personal que va a trabajar ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola, hola. Sí, sí, se la escucha bien. Todo bien. Y una pregunta, doctor. A ver. ¿El espacio, la dimensión o el tamaño mínimo para hacer una apertura de un local? Eso, esa pregunta, por ejemplo, varios me han preguntado, ¿no? No existe. No existe. Ahora, las municipalidades pueden exigirte, sí, pero no es un requisito fundamental y tampoco no te pueden negar. Conozco establecimientos farmacéuticos que tienen 30 metros cuadrados y tienen la autorización sanitaria. Con que esté señalado tus 6 zonas es suficiente para poder vender medicamentos y obviamente tiene que haber un flujo normal. Si, por ejemplo, tú haces de 40 metros cuadrados, 5 por 8, y en tu almacén tienes lleno los medicamentos y está rebasando, simplemente te cierran el local. Cuando tú tienes anaqueles, los anaqueles tienen que tener una diferencia o una distancia de 80 centímetros en caso de que hay, por ejemplo, un temblor y la gente tiene que evacuar por defensa civil, tienes que tener esa distancia. No existe un mínimo ni existe un máximo. ¿Ya? Gracias. Profesor. Dígame, señorita. ¿Qué pasaría si no se ingresa los productos y los precios a la DIGEMID? Ya. Lo primero que te va a llegar el primer mes cuando no presentas tu observatorio de precios, te va a llegar una, se llama
una resolución indicando de que no has hecho la información de tus precios. Si no cumples el siguiente mes, va a venir una amonestación. Luego de ahí, si no sigues cumpliendo, ya no va a venir una amonestación. Van a venir a inspeccionar e incluso pueden multarte. Pero ya la multa llega después de que se va a la inspección. Puede llegar en un mes, 2 meses o 3 meses, llega la multa. No te ponen la multa instantáneamente. Pero obviamente tu establecimiento tiene que estar registrado. Si tú has puesto tu botica y no está registrado en la DIGEMIT, estás trabajando de manera ilegal, ¿no? Sí, claro. Ya, gracias. Voy a hacer bulla. Ya, continuamos entonces. A ver, el desarrollo de la inspección dentro del establecimiento se va a realizar, como les mencioné, bajo un acta, ¿verdad? Un acta de inspección que diga ahí, acta de inspección para establecimientos de dispensación de productos farmacéuticos y afines. ¿Qué número de acta es y qué año se está realizando la inspección? Ahí van a poner los participantes, por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Salud, que puede ser de la DIRIS, que puede ser uno o que puede ser dos. Pero siempre tienen que venir con su credencial y con su DNI. Entonces, ese acta va a estar escrito de quién ha sido el que te ha inspeccionado. Y abajo va a estar los representantes o funcionarios de la empresa, en este caso el químico farmacéutico, director técnico de la botica y puede ser también el propietario. El tipo de inspección que van a realizar cuando todavía no tiene medicamentos tu establecimiento farmacéutico, estás pidiendo por primera vez la apertura, es una autorización sanitaria. Y como les mencioné, para que vengan a inspeccionar para la autorización sanitaria, te van a avisar. Pero cuando hablamos de una inspección reglamentaria, ahí pueden venir de manera inopinada, de manera repentina. Entonces, el reglamentario puede venir después de 6 meses, puede venir después de 1 año, puede venir después de 1 año y medio o 2 años. En la reglamentaria, es lo que muchas veces los establecimientos farmacéuticos caen y lo cierran, ¿no? Porque la reglamentaria es donde corre más peligro, pues, en la inspección del establecimiento. Porque en la reglamentaria te van a pedir ya toda la documentación de esos 2 años o 1 año y medio de funcionamiento. Si ya estás funcionando 1 año, te va a decir, a ver, doctor o doctora, preséntame tu libro de control de psicotrópicos, ¿ya? Y va a decir, a ver, tú has vendido alprazolam y acá dice que has vendido alprazolam 30 unidades. Quiero la receta de esas 30 unidades, ¿dónde está? Ahí te hace un seguimiento. Te va a pedir la capacitación a tus trabajadores o a los técnicos que se ha dado. Y como saben, las capacitaciones tienen que ser cada 3 meses o de manera trimestral, pero se tiene que realizar al menos 4 capacitaciones al año a todo tu personal. Tienes que tener tu libro de ocurrencias actualizado, que indica todas las salidas de los medicamentos que tienes a otros establecimientos. Entonces, la reglamentaria es la más complicada y la más completa.
Ahí te revisan todo. De seguimiento te pueden hacer en caso de que han venido, por ejemplo, a una inspección publicitaria y han encontrado que tú estás publicitando algo no autorizado, ¿no? Porque se pide autorización para poder publicitar. Y estás pidiendo o estás publicitando algo no autorizado, por lo tanto, van a venir nuevamente a hacer la inspección si sigues incumpliendo eso. Y en caso de denuncia, es una inspección cuando una persona natural o un cliente cualquiera presenta una denuncia. Por ejemplo, tu botica dice que funciona de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y un cliente va a las 8 de la noche y encuentra cerrado. La primera vez puede pasar. Tal vez el personal, el dueño se ha sentido enfermo, por lo tanto han cerrado. Pasa otro día y nuevamente va a las 8 de la noche y encuentra cerrado. Va por tercera vez y presenta, encuentra nuevamente cerrado, puede presentar una denuncia. Porque estás incumpliendo al horario que tú has presentado. Porque cuando hablamos de establecimientos, de boticas, estamos hablando de medicamentos que es para la salud. Entonces, ponte que se ha dado un caso de emergencia y no ha estado presente el establecimiento o no ha estado abierto el establecimiento, entonces puede proceder la denuncia y van a venir a inspeccionar. Entonces pueden decir, por ejemplo, ese establecimiento indica de que tiene que estar abierto hasta las 10, pero no abren hasta las 10, solo abren hasta las 8. Van por la denuncia y pueden multarte. O puede ser por otros problemas que están relacionados al establecimiento. Ya. Al momento de la inspección, se debe de contar entonces con el organigrama. Aquí está, por ejemplo, el organigrama de una farmacia, vamos a ver. El propietario y el representante legal. En este caso, el representante legal es la que tiene que estar en la cabeza de este organigrama porque es el que representa en todos los ámbitos a esta empresa. En este caso vemos las cadenas, por ejemplo, el propietario puede ser otra persona o puede ser el propietario el mismo representante legal, pero el propietario está por encima del director técnico del químico farmacéutico. De ahí viene el químico farmacéutico, el director técnico de los establecimientos farmacéuticos. De ahí viene el profesional técnico en farmacia, profesional de limpieza, cajero, contador, o según se requiera del establecimiento farmacéutico. ¿Ya? Ya. Requisitos para poder presentar nuestro expediente y pedir una autorización sanitaria. Vamos a presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, que es el formato A, croquis de ubicación del establecimiento farmacéutico, croquis de distribución interna del establecimiento farmacéutico, indicando los metrajes de cada área. Ahora vamos a ver si podemos entrar a un croquis. A una declaración jurada.
A ver, aquí nosotros entramos, vamos a entrar, formato de la DIRIS, el estado peruano, y aquí vamos a encontrar cuánto se paga, TUPAC, el procedimiento para autorización sanitaria de oficinas farmacéuticas, ya sea funcionamiento de traslado, se paga 183.60 y se llena el formato A. Aquí está, de acuerdo a la DIRIS, cuáles son los requisitos que vas a presentar, y esto lo hace el químico farmacéutico. Y el formato A es esto de acá, mira. Verifican, ¿verdad? El formato A. Sí. Ya, este formato A se tiene que rellenar. Este formato A indica la declaración jurada. El funcionamiento, marcas funcionamiento. ¿Qué va a ser tu establecimiento? ¿Va a ser botica o va a ser farmacia? En este caso se marca botica. Pones el nombre comercial y pones la razón social. Ojo, esto sí hay que tener en cuenta. El nombre comercial puede ser, por ejemplo, boticas Mi Salud, pero el nombre comercial es, o la razón social es boticas Mi Salud, sociedad anónima cerrada, boticas Mi Salud, SAC, eso es la razón social. El nombre comercial es simplemente boticas Mi Salud. El registro sanitario, el registro único de contribuyente es el RUC de la empresa. ¿En qué distrito, en qué provincia? Y acá otro importante, la dirección. Tienes que poner la dirección correcta, tal como emite la dirección, la municipalidad donde tú estás aperturando tu establecimiento. Ahí tienen que poner si es interior A, B, C, el domicilio fiscal. Aquí tienes que poner el horario de atención, si es de lunes a domingo, o es de lunes a sábado, o es de lunes a viernes, y de qué horario. Tienes que poner un correo electrónico del establecimiento farmacéutico. Ahí te va a llegar las notificaciones, por ejemplo, del ADIRIS. Tienes que poner el teléfono para que te llamen en el día que te van a venir a realizar la visita o la inspección. Y tienes que marcar, si vas a poner dispensación y expendio de productos farmacéuticos, elaboración de preparados, no, porque tendrías que hacer un área distinto para que hagas preparados magistrales. Si vas a dispensar y expendio de productos, dispositivos de clasificación terapéutica y producto o dispositivo también. ¿Vas a elaborar preparados farmacéuticos? No. Entonces, o si lo vas a preparar, tienes que poner sí. Y al final, tienes que poner quién es el representante legal. El dueño puede ser otra persona, pero el representante es el gerente. O el mismo dueño puede ser el gerente. Tienes que poner sus apellidos, su nombre, su correo y su teléfono. Y acá abajo tienes que poner el nombre del director técnico. Tienes que poner sus apellidos, sus nombres, su número de colegiatura, su correo, su DNI y su teléfono. Y también el horario que va a estar presente. Si va a estar presente el químico farmacéutico de 7 a 2, lo pones de 7 y 2 y qué días. Y vas a poner abajo si vas a tener un químico farmacéutico asistente, quien se va a quedar de 2 a 8, por ejemplo. Puedes poner toda esa información, tiene que estar firmado por el director técnico, tiene que estar firmado por el representante legal, quien es el dueño, el propietario, y por el químico asistente, si en caso vas a tener químico asistente. ¿Correcto? Entonces, este formato se rellena para presentar por primera vez una autorización o para pedir que vengan a la verificación de tu establecimiento. ¿Correcto? Sí, profesor. Profesor, una pregunta. Dígame. Digamos, el director técnico tiene sus horas completas. El director, el químico farmacéutico, uno. Y podría, como usted dice, hay que puede haber un químico por menos horas para completar. No.
Si es que está abierto el local, ¿escuché algo así o no? Ya. Si tu establecimiento farmacéutico está funcionando de 8 de la mañana a 8 de la noche, puede que tu químico farmacéutico, tu director técnico, su regencia o su dirección técnica lo ponga de 8 a 8. Pero no está presente él, sino está presente otro. En reemplazo de él, ese es el asistente. O como también lo puedes poner, de que si tu local va a estar abierto desde 7 de la mañana a 10 de la noche, estamos hablando que es más de 16 horas. Entonces, el químico farmacéutico o el director técnico responsable puede trabajar de 7 a 3, sus 8 horas, y de 3 a 10 trabaja el químico farmacéutico asistente. Y eso también tiene que estar registrado si tienes el químico farmacéutico asistente. Y puede pasar un caso, por ejemplo, el director técnico no está ausente, pero el auxiliar, el químico farmacéutico que no está inscrito, podría estar en reemplazo. ¿Eso podría ser considerado o sería una falta si habría una No, inscripción? no hay ningún problema. El químico farmacéutico asistente reemplaza en ausencia del director técnico. Si es que no estuviera inscrito o no se sabe documentariamente el Si que. no se sabe documentariamente, no tiene validez. No tiene validez. Ya. Puede Gracias. respaldar, sí, porque ya es químico farmacéutico, ¿no? Pero no está registrado. Puede respaldar, sí, pero también tiene que estar escrito ¿en dónde? En el libro de ocurrencias. Salí, me fui de viaje por tal motivo. O salí de vacaciones del 1 de noviembre al 15 de noviembre. Dejo a mi reemplazo al químico farmacéutico asistente tal, pero no está registrado, pero está respaldando el químico farmacéutico. Entonces se puede sustentar de esa Se manera si puede es para ese sustentar. caso, ¿no? Se puede sustentar. Muchas gracias. Entonces, solicitud con carácter de declaración jurada, como les dije, croquis de ubicación del establecimiento, croquis de distribución interna del establecimiento farmacéutico indicando los metrajes de cada área en el formato A3. Bueno, aquí, hoy en día, para las boticas sí está pidiendo el metraje. Para lo que es la droguería, no. Si la farmacia o botica va a realizar preparados farmacéuticos, debe de tener croquis de distribución interna del área de preparados en el formato A3. Número de constancia de pago y del día de pago. ¿Ya? Ya, número de constancia de pago y el día de pago, copia del certificado de habilidad profesional del director técnico. Eso tampoco hoy en día ya no están pidiendo porque sistemáticamente con el número de colegiatura lo pueden sacar si el químico farmacéutico está vigente o no está vigente. Ya, y su ficha RUC. Aquí vamos a tener, por ejemplo, un ejemplo de una farmacia San Camilo. Al momento de la inspección del establecimiento farmacéutico, debe de contar ¿con qué? Debe de contar con su plano. Y en este plano, como ustedes se dan cuenta, tiene que tener su leyenda. Y en su leyenda indica el celeste, por ejemplo, es el área de dispensación o expendio. Aquí se va a encontrar las computadoras, el director técnico en algunas veces y los técnicos en farmacia para la atención. ¿Correcto? Aquí te dice aproximadamente 2 metros de distancia es el área de dispensación o lo pueden poner también en metros cuadrados.
¿Ya? Tiene que tener área de almacenamiento obligatoriamente. Y los termohigrómetros o los, claro, los termohigrómetros ambientales, mínimo tiene que ir en lo que es el área de dispensación y tiene que ir en el área de almacenamiento. Si existe un área donde hay temperatura controlada, entonces podría ir en el área de zona fría. Y si tienen productos refrigerados o se maneja productos refrigerados, también tiene que ir productos refrigerados y tiene que tener su termohigrómetro. Como vemos aquí, el área de almacenamiento es de color verde, ¿no? El área de almacenamiento, aquí está en la ubicación de los anaqueles, área de gestión administrativa. Si nos damos cuenta, área de gestión administrativa está por aquí, de color amarillo oscuro. Tenemos el área de recepción que está casi juntamente con el área de dispensación, porque el área de dispensación tiene que estar generalmente a la entrada, ¿no? Pero también puede existir un área de dispensación adentro, no hay ningún problema. Pero por lo general es aquí en la puerta porque tiene que recepcionar los medicamentos que ingresan por parte de los mercaderistas. Tiene que tener área de baja o rechazados. Generalmente este es de rojo. Ustedes ven, es el área de bajo rechazados. ¿Y por qué lo ponen? Porque son medicamentos que ya no se pueden comercializar. Ahí están productos vencidos, productos que han sido devueltos, productos que tienen su registro sanitario vencido, están productos observados, productos que ya no son aptos para la venta. Y lo que al final vemos, servicios higiénicos, tiene que estar lejos del área de dispensación y almacenamiento. Ya, en caso vas a tener preparados farmacéuticos, de ser el caso, puedas tener un área internamente que tiene que estar dividido y separado de las demás áreas. El área de atención farmacéutica no es obligatorio, pero también lo puedes tener, porque hoy en día casi ningún establecimiento tiene el área de atención farmacéutica. Es donde generalmente los pacientes tienen mayor contacto y mayor viabilidad, tienen mayor encuentro con el químico o química farmacéutica que ayudan a resolver sus problemas y atiende y hacen una atención personalizada, ¿no? Pero hoy en día casi no existe eso en los establecimientos porque tampoco es un tema obligatorio. El croquis debe ser el mismo que se presentó al inicio en el expediente, el mismo croquis tiene que ser. Debe ubicarse en un lugar visible dentro del establecimiento farmacéutico. De ahí vamos a tener lo que son las áreas debidamente separadas. Si no están debidamente separadas y si no están cumpliendo con la dimensión y la altura, puede haber una multa hasta incluso de un UIT. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un anaquel que tiene que estar de la altura del techo hasta la parte más alta del anaquel, tiene que haber 30 centímetros. Y del piso hasta donde está el primer anaquel de la parte de abajo, tiene que haber una distancia igual de 20 centímetros. Los productos no pueden ni tocar el techo ni tocar el piso. Ahora, tienen que estar debidamente separadas, delimitadas, como vemos aquí, porque eso identifica ese área que es almacén. Entonces, estas áreas tienen que estar, como les mencioné, debidamente
identificadas, tienen que tener enumeración, anaquel 1, anaquel 2, y luego dentro de esos anaqueles va a existir en el almacenamiento un orden, tanto de laboratorios y tanto de productos. Dentro de ese laboratorio va a estar por orden alfabético. Todas las áreas de la farmacia deben estar demarcadas. El área de almacenamiento, administrativo, dispensación, recepción, todas las áreas tienen que tener delimitación. Tienen que estar señaladas y tienen que estar identificadas y delimitadas. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Áreas debidamente separadas, como les dije, si van a tener un área extenso de su almacén, tiene que haber una distancia mínima de 80 centímetros para poder evacuar en caso de un sismo, de un terremoto, ¿no? O de un incendio. Vamos a verificar también aquí el área de recepción. Un punto importante para validar el área de recepción debe de contar con una parihuela. Todas las áreas de recepción en todos los establecimientos farmacéuticos cuentan con una mesa y cuentan con una parihuela, porque esa mesa sirve para guardar los productos que están llegando, ya sea cajas, bandejas, para revisar la guía, para revisar los documentos, y luego se le deja en las parihuelas. Y así se va recepcionando los productos que luego se puede ingresar al sistema, ya sea por código de barra o manualmente, ¿no? Pero tiene que haber esa área de recepción de los productos donde se da la conformidad que están llegando. ¿Ya? Todas las áreas de la farmacia deben estar también demarcadas, señalizadas, delimitadas e identificadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el área de gestión administrativa. Es donde el químico farmacéutico tiene su oficina y puede trabajar, ¿no? Ahora, acá vemos, por ejemplo, una silla de plástico. Eso ya está prohibido en la actualidad. Ya no se puede tener una silla de plástico. Está normado de que las sillas para los químicos farmacéuticos deben de ser que tengan un peso que no produzca accidentes. ¿Ya? Ahora, esta misma silla no se puede usar tampoco en almacén. Ninguna silla de plástico puede ser usada en almacén o en los anaqueles porque produce accidentes. Por lo tanto, no solamente te puede denegar o te puede observar la DIGEMID o la DIRIS. Aquí también el Ministerio de Trabajo te puede observar por tener esa silla. ¿Ya? En todos los ambientes no debe de haber esa silla. Y en lo que es los documentos, obviamente aquí se está viendo claramente que los documentos son pocos que existe porque recién se ha aperturado, ¿no? O recién lo va a pasar la inspección. Porque en esta área de gestión administrativa se tiene que encontrar toda la documentación, carpetas creadas, por ejemplo, para mantenimiento del local de cada año. Tiene que haber recetas médicas. Tiene que haber el libro de psicotrópicos, estupefacientes. Entonces, el área administrativa debe estar, cuanto más años pasa, tiene que estar más lleno de documentos. ¿Correcto? El área de dispensación o expendio también es obligatorio. Si nos damos cuenta acá al lado izquierdo, vemos, por ejemplo, un área de dispensación donde está claramente señalado, pero aún no existe medicamentos. Y si nos damos cuenta, tiene una buena ubicación y va a ser aprobado. Y ahora, dentro de ese área de dispensación o expendio, existe
otros documentos que se tiene que poner, ¿ya? De manera obligatoria. Por ejemplo, el horario de atención del local. Tiene que poner el letrero donde menciona atención preferencial. Tiene que haber un letrero informativo, ¿no? La venta de las bolsas o el libro de reclamaciones, todo eso tiene que estar identificado en el área de dispensación. Ahora, existen diseños, existen acabados, eso ya depende, pero lo que tiene que tener el área de dispensación es básicamente eso, ¿no? Un acabado, una infraestructura y unos letreros que deben de mencionar esos detalles para que pueda pasar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola, hola. Profesor. Dígame. ¿A qué se debe que no se puede tener la silla de plástico? Como les dije, anteriormente te autorizaban, pero actualmente ya no autorizan por el mismo hecho de que ha producido accidentes. Ah, oh, ya. Sí, ninguna silla de plástico ni banca de plástico está autorizado para los establecimientos. Por ejemplo, para que los técnicos o el personal que trabaja en el establecimiento de una botica o farmacia requiera sacar de los anaqueles más altos, está autorizado las sillas metálicas de 2 o de 3 peldaños máximo, que sea de metal. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a entrar a 10 minutos de refrigerio, ¿correcto? Está bien, profesor. Ok.
Ya, hola, hola, continuamos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, profesor, ya, continuamos entonces. Ya vimos el área de dispensación y expendio. Y ahora vamos a ver el área de almacenamiento. El área de almacenamiento, por lo general, tiene que ser el más amplio de todos, porque vamos a tener los diversos medicamentos, productos farmacéuticos, productos sanitarios, dispositivos médicos, que se va a almacenar de acuerdo al requerimiento de almacenamiento. Porque si ustedes se dan cuenta, cada medicamento en su caja o en su etiqueta va a mencionar el requerimiento de temperatura. Hay algunos fármacos que indican que se tiene que conservar entre 15 y 25 grados. Hay medicamentos que dicen hasta 30 grados y hay medicamentos que necesitan refrigeración y hay productos biológicos o productos farmacéuticos que requieren congelación. Porque hay una diferencia. En congelación es cuando los productos están menos 10 grados centígrados. Y lo que es refrigeración es entre 2 y 8 grados centígrados. Lo que es requerimiento de un almacenamiento de zona fría o productos que requieren zona fría está entre los 15 y 25 grados. Por lo general aquí se encuentran las gotas oftálmicas. Los productos biológicos, como son las insulinas, las vacunas, van a estar entre 2 y 8 grados centígrados, ¿ya? Y por lo general, medicamentos que son tabletas, que son cápsulas, van a estar hasta los 30 grados. Pero si son fármacos sensibles a la temperatura, como pueden ser vitaminas o cápsulas blandas, van a estar entre 15 y 25 grados. Estos almacenes van a tener una ubicación internamente. Por lo general, todos los productos farmacéuticos se van a guardar de acuerdo al orden alfabético de los laboratorios. Y dentro de los laboratorios, de igual manera, los productos según el orden alfabético. En otras boticas o otras farmacias que son muy pocos, la ubicación de sus medicamentos lo hacen por grupo terapéutico, lo cual también es válido. Lo que pasa es que cuando tienen por grupo terapéutico es un poco difícil hacer el inventario porque cuando sacamos los reportes de inventario salen por laboratorio. Entonces, si nosotros tenemos por grupo terapéutico, vamos a tener antibióticos a un lado, analgésicos al otro lado, ampollas a un lado y así sucesivamente por grupos terapéuticos, ¿no? Los antipsicóticos, antidepresivos. Pero para tener más rápido la ubicación, lo realizan por orden de laboratorio. Ahora, los anaqueles que deben estar ubicados dentro de los almacenes tienen que tener una distancia mínima de 80 centímetros para evitar cualquier accidente en caso de sismo o en caso de un incendio para evacuar, para que no haya choque entre las personas. Por eso tiene que ser mínimo 80 centímetros de distancia de un anaquel a otro anaquel. ¿Correcto? Vamos a tener lo que es el área de gestión administrativa. Como les dije, el área de gestión administrativa, cuando aperturan el establecimiento farmacéutico, van a tener pocos documentos. Pero a medida que pasan los años, vas a tener primero tu libro de ocurrencias, vas a tener tu observatorio de precios, vas a tener tu libro de psicotrópicos, tu archivo de recetas, tu archivo de mantenimiento de local, archivo de documentos de capacitación, vas a tener archivo de
de guías de remisión, archivos de facturas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, van aumentando los documentos y eso ustedes tienen que tener de una manera ordenada y hay que tener documentos mínimos que deben estar por 2 años en el establecimiento. Pasados los 2 años, pueden desecharlos, los documentos como, por ejemplo, las capacitaciones y las recetas, pero las guías y las facturas lo pueden conservar hasta 5 años. ¿Por qué? Porque para un control administrativo te van a pedir facturas y guías de remisión por un periodo de 2 años, pero para la SUNAT tiene que ser por un periodo de 5 años. Cuando hay una investigación, pueden pedirte los documentos tributarios o lo que es factura, guías de remisión, hasta por un periodo de 5 años. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado en el área administrativa que deben permanecer esos documentos. No puede haber en el área administrativa, mejor dicho, en todo el establecimiento no puede haber un lugar donde hay comida, porque está terminantemente prohibido consumir alimentos en el área de dispensación, almacenamiento administrativo. No puede haber consumo de alimentos. Ahora, en el tiempo de pandemia, obviamente en las cadenas se ha facilitado un área donde puedan consumir sus alimentos porque no había restaurantes y todo ello, ¿no? Pero actualmente ya están saliendo nuevamente las inspecciones. Si encuentran algún alimento dentro del establecimiento, puede ser una sanción. Está terminantemente prohibido consumo de alimentos, está terminantemente prohibido escuchar música dentro de los establecimientos. Pero eso en la parte normativa está vigente y se está aplicando. El detalle es que no lo cumplen. Si ustedes se dan cuenta hoy en día, van a los establecimientos y hay señoritas que no tienen ni chaqueta, no tienen ni fotocheck, están con el cabello suelto, con las uñas pintadas y encima escuchando música, lo cual puede implicar una sanción grave. Pero como la inspección no sale ya a partir de las 4 de la tarde, entonces de las 4 hasta las 10 de la noche hacen lo que quieren los establecimientos farmacéuticos. Pero ustedes que ya saben que algún momento puedan ser clientes, pacientes, pueden presentar la denuncia o pueden presentar su libro de reclamaciones si ven estos tipos de actitud de un profesional de salud dentro del establecimiento farmacéutico. Ya. El área de recepción. El área de recepción de igual manera tiene que estar identificada y tiene que estar delimitada por esta cinta amarilla y negro, ¿no? Como les dije, el área de recepción por lo general tiene que estar al costado del área de dispensación o expendio porque se le facilita al transportista o al mercaderista, como se le quiera llamar, que te traigan los medicamentos, ya sea en bandejas, en cajas, o en cajas de Tecnopor cuando hay productos refrigerados. Entonces, se recepciona el producto, se le revisa la documentación, que por lo general es una guía de remisión y una factura, y luego se revisa el producto internamente, el número de lote, la fecha de vencimiento, el registro sanitario, y luego pasa este medicamento al área de almacenamiento. ¿Ya? El área de recepción tiene que tener mínimo una parihuela. Esa parihuela sirve como base para poder almacenar los productos que están llegando. ¿Correcto? Como les mencioné, tiene que estar separada, delimitada e identificada para realizar la revisión de los documentos presentados y para el proveedor la verificación de los productos. Otra área fundamental, y esto sí tienen que tener bastante cuidado, por ejemplo, al realizar su implementación y la ubicación.
El área de productos de baja o rechazados tiene que estar al costado del área de almacenamiento y tiene que estar identificado con una cinta roja, ¿ya? O tiene que estar pintado de color rojo. ¿Por qué? Porque estos productos que están encintados o están marcados, este anaquel, con una cinta roja, significa que estos productos no están aptos para la venta. ¿Y qué productos van a estar en esta área de bajo rechazados? Van a estar productos inmovilizados por las alertas médicas. Por ejemplo, ya les enseñé el otro día cómo van a entrar a la página de la DGMIT y van a verificar una alerta médica. Supongamos, dicen que hay Panadol antigripal falsificado y encontraron en una botica de Comas, por ejemplo. Entonces, ahí te indican el número de lote, la cantidad y en qué establecimiento. Y esas son las alertas. Y si tú tienes ese producto, es posiblemente también falsificado y lo tienes que inmovilizar. No se puede vender. Por lo tanto, tienes que ponerlo en el área de baja o rechazado. Y aparte de ello, tienes que hacer una guía interna. Esa guía interna tienes que ponerlo en el cuaderno o en el libro de ocurrencias, indicando qué producto es, qué cantidad, qué número de lote, la fecha de vencimiento y qué número de guía de remisión, ponerlo en el libro de ocurrencias, ¿ya? En este mismo área vas a tener, en el área de bajos rechazados, vas a tener también zona de devolución o de CAN. ¿Qué significa esto? Que los productos que están próximos a vencerse se van a ubicar en estos anaqueles, ¿ya? En estos anaqueles van a estar productos con fecha corta, por ejemplo, productos que se vencen en diciembre o que se vencen en enero, que puedan estar listos para poder canjear con el laboratorio o con la droguería que ustedes están trabajando. En este caso, las cadenas manejan de la misma manera los productos que están próximos a canje, los productos que están próximos a vencer, se van a esa zona de devolución, cosa que llega la autorización de la empresa, del área de logística, y se tiene que devolver los productos al almacén. Son productos que ya no se pueden vender. Otros son zona de productos vencidos y productos deteriorados, productos que no han salido en el tiempo que se le ha dado, ¿no? Al técnico, tal vez es un producto que no tenía canjes, pero se queda hasta el último día de vencimiento. Una vez pasa el día de vencimiento, se coloca en el área de vencidos. Y esos también están listos para ser devueltos al almacén. Y acá hay que tener cuidado. Supongamos que ustedes en el mes de octubre tuvieron 20 tabletas de Apronax vencidos. Eso ustedes lo documentan, lo ponen en el libro de ocurrencias. Viene la inspección en diciembre y encuentra que en el físico solo 10 productos y tú registraste 20. Entonces te van a decir dónde están esos 20 que faltan. Porque ellos van a aducir de que esos 20 que faltan tú lo vendiste. Quiere decir que vendiste un producto vencido. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces ahí está, ¿no? Pueden verificar la pantalla, ¿verdad?
Hola, hola, ¿me escucha? Sí, profesor. Ok. Y ahí pasamos a, en cuanto a la infraestructura y en cuanto al área, al último área que corresponde a los servicios higiénicos, que también es de carácter obligatorio. Aquí, como les mencioné, todo establecimiento tiene que tener sus servicios higiénicos por tema de salubridad y de los trabajadores. Ahora, los servicios higiénicos, para que pase la inspección, y no solo para ellos, sino para, tiene que estar constantemente de esa manera, es que no van a pasar si tienen ventanas al costado del baño del servicio higiénico. Tienen que ser completamente cerrados. ¿Por qué motivo? Una ventana, una puerta abierta que tenga contacto con otra habitación o con la calle, implica de que eso pueda usarse para sacar medicamentos que internamente tú puedes estar comercializando. No puede haber ninguna ventana grande por donde podría sacar medicamentos a otro lugar, ¿no? Supongamos, viene la inspección y tú estás vendiendo producto falsificado. Ojo, es un ejemplo. Entonces, viene la inspección, abres la ventana y lo botas todo tu producto a otro ambiente y no pasó nada, ¿verdad? Por eso que todo el establecimiento tiene que ser cerrado. Simplemente tiene que existir una sola entrada y salida, que es la puerta por donde se abre la atención al público. Solo esa entrada debería tener. Eso es lo que exige la norma. ¿Ya? Si tiene una ventana así como vemos a la derecha de color verde que tiene un cerrojo y se puede abrir, no te van a autorizar. No vas a pasar la inspección. Y acá otra ventana de color marrón tampoco. Los servicios higiénicos tienen que ser así como al lado izquierdo de mayólica y cerrado. ¿Correcto? Acá bien claro dice, según el croquis de distribución interna del establecimiento farmacéutico, el establecimiento farmacéutico debe de contar con servicios higiénicos separados de las áreas de dispensación y almacenamiento. Cuando hay ventanas en los servicios higiénicos, cubrir con malla o clausurarlos. Bien claro, ya dice. Ahora, en cuanto al área de preparados farmacéuticos, es opcional, no es obligatorio. La infraestructura tiene que ser distinto, porque dentro del área que tú estás declarando, puedes adicionar un área de preparados magistrales, ¿ya? El área de preparados magistrales debe tener, si se va a realizar, debe tener una mesa de trabajo de material liso e impermeable, tiene que tener un lavatorio de losa o de fierro enlosado o de acero inoxidable u otro material que no sea corrosivo ni poroso. Tiene que tener materiales y equipos necesarios para los productos que elabora, envases que contengan sustancias para preparar fórmulas magistrales y oficinales rotulados. Para elaborar fórmulas magistrales u oficinales, contar con el área debidamente separada e identificada, contar con croquis de distribución interna del área de preparados en el formato A3 y presentarlo a la DIGEMIT o a la DIRIS. El área de preparados farmacéuticos, aparte de ello, tiene que tener la documentación. ¿Y qué es esa documentación? Los libros de control de recetas. De ser el caso, cuando se elaboran preparados farmacéuticos o fórmulas magistrales u oficinales, debe de haber un libro de recetas. Se copia, puede ser la copia de la receta en el libro de recetas en el orden correlativo y de manera cronológica. El que entra primero tiene que estar escrito primero en el libro de recetas. Tiene que tener un procedimiento operativo estándar específicamente para los preparados farmacéuticos. Un procedimiento para la elaboración de preparados magistrales y oficinales que esté directamente en el área de
preparados magistrales. Otra área opcional que puede tener el establecimiento es productos controlados. Si nosotros vendemos productos psicotrópicos o estupefacientes y todo el personal sepa trabajar de manera normada, de manera capacitada, no es necesario tener esta área, ¿no? Pero si tenemos personales que puedan vender nuestros productos controlados sin receta, es donde se pone una llave o una cajuela donde todos los productos controlados deberían estar y simplemente tiene que tener acceso el químico farmacéutico o en todo caso el encargado del químico farmacéutico. Se va a dispensar productos farmacéuticos, psicotrópicos y estupefacientes que son controlados. Debe haber una instalación y una infraestructura que garantice de que esos productos no salgan del establecimiento sin previa receta. Se debe acondicionar una gaveta, un módulo, una repisa con llave, y lo cual debe estar acondicionado. Ahora, esto por lo general he visto, por ejemplo, en los lugares donde hay bastante rotación de productos caros y de productos controlados. Visto, por ejemplo, en el lugar de Miraflores, en San Isidro, vi cajuelas que están acondicionados para los productos más caros. Hay frascos, por ejemplo, de ampollas que te cuestan 1.800, 1.300, 600 soles un frasquito de hierro. Esos frascos lo ponen ahí para evitar de que se pierdan o que se puedan romper. Y también los productos controlados. Entonces, si hay una receta, el químico farmacéutico es el responsable de sacar esos productos. ¿Ya? Entonces, así como se debe de controlar. En realidad se debe controlar así, pero hoy en día tampoco lo hace. Otras zonas que no son áreas, por ejemplo, el comedor anteriormente existía, pero hoy en día ya no aplica. Ya no hay sala de reuniones ni sala de refrigerio, porque eso ya no está vigente. Al momento de la inspección del establecimiento farmacéutico, también se debe de contar con, en el área de dispensación, se debe exhibir una copia legible del título profesional del químico farmacéutico o del director técnico de ese establecimiento farmacéutico. Acá podemos ver, puede ser el químico farmacéutico del director técnico, pueden también poner del asistente químico farmacéutico, pero puede estar en un sitio visible de ese establecimiento farmacéutico el nombre del químico farmacéutico, su colegiatura y su título, para informar a la población y garantizar de que ese establecimiento farmacéutico está autorizado y está funcionando bajo la dirección técnica de un profesional. ¿Ya? Otro que se tiene que poner, como les dije, al momento de la inspección, el establecimiento farmacéutico debe de contar también con el horario de atención. Por ejemplo, la farmacia, de la farmacia su atención es de lunes a sábado de 9 a 10, de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Quiere decir que el domingo no está funcionando. Ahora, ¿pueden aperturar, pueden abrir? Sí, porque nadie los impide. Pero para la DIGEMID está registrado de lunes a sábado. Ahora, el horario del químico farmacéutico también tiene que figurar en una de las partes de donde está la atención al público, donde dice dispensación expendio, tiene que figurar un letrero con la atención de la farmacia y atención del químico farmacéutico. En este caso, por ejemplo, dice del químico farmacéutico director técnico de lunes a domingo de 3 a 11 de la noche.
y del químico farmacéutico asistente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces se dan cuenta que acá el director técnico es el que trabaja en la tarde y el asistente trabaja en la mañana. ¿Es válido? Claro que es válido. ¿Por qué? Porque está trabajando sus 8 horas, que está normado por el Ministerio de Trabajo, el químico farmacéutico, director técnico, y está dejando un asistente en la mañana, lo cual puede ser al revés también, pero hay un responsable. Al momento de la inspección, debes de tener todos los documentos, como le dije. Ya esto, ya más basándonos a una inspección reglamentaria, porque también te van a pedir al momento de la inspección de la apertura o de para que te den la autorización sanitaria. ¿Ya? Al momento de la inspección, el establecimiento farmacéutico debe de contar ¿con qué? Con tu POE o POES, ¿no? Procedimientos operativos estándar. Mínimo tienes que tener como establecimiento farmacéutico, como farmacia, un promedio de 12 procedimientos. Y una droguería mínimo tendría que tener 18 a 20 procedimientos de acuerdo a la exigencia y de acuerdo a qué productos vas a comercializar. Y si vas a tener, por ejemplo, un reparto a... un reparto a domicilio, o vas a tener un recojo dentro de tu establecimiento en caso de las droguerías, ¿ya? El certificado de capacitación del personal. Tienes que tener el certificado de fumigación. Tienes que tener el examen médico o de laboratorio. En este caso, a las boticas les exige el carnet de sanidad. Si es empresa, como por ejemplo las cadenas, exigen el examen médico que pasan todos sus trabajadores al año una vez. Tienes que tener tus libros oficiales, como te dije, el libro de psicotrópicos, el libro de ocurrencias, materiales de consulta, que pueden ser el vademécum o formatos más de registros, lo que yo registro mi temperatura, lo que registro mi control del personal, mi registro de limpieza, mi registro de inventarios, todos esos registros tengo que tener en el área administrativa. Entonces, se dan cuenta que el trabajo del químico farmacéutico se separa, se divide. Uno es la parte documentaria y administrativa y el otra parte es de dispensación y expendio. ¿Ya? Y los documentos todos deben estar y deben ser conocidos y accesibles al personal que está involucrado con el establecimiento farmacéutico. Entonces acá vemos, por ejemplo, libro de ocurrencias, el primero, libro de psicotrópicos, el segundo, libro de recetas, si en caso vas a tener preparados magistrales, libro de reclamaciones en físico y virtual. El físico se usa como plan de contingencia cuando se va el sistema o se va la luz. Tienes que tener tu manual de procedimientos operativos que está indicando todo a detalle cómo debes de trabajar. Manual de organización y funciones, donde indica cuál es tu función como gerente, cuál es tu función como técnico, como químico, como administrador. Porque puedes ser administrador, no te compete a usted ir a vender medicamentos. Igual, el técnico está dedicado a las ventas, no puede ir y tocar el área administrativa porque no es su competencia, y eso lo indica el manual de operación y funciones. Tienes que tener el listado de temperaturas, tienes que tener el archivador de recetas médicas, tienes que tener la carpeta de registros, facturas y guías de remisión, manual de primeros auxilios, manual de emergencias toxicológicas,
manual de buenas prácticas de dispensación, manual de buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, la documentación, el libro oficial de ocurrencias debe estar foliado. Al decir foliado, nos quiere decir que debe tener una enumeración. No se le escucha, profesor. Sí, a ver un momentito. La imagen tampoco no se nota. Ya. Vamos a ver. Ya, ahora pueden ver. No hay imágenes. No hay diapositivas. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí. Ya, listo. Continuamos. Como les mencioné, el libro oficial de ocurrencias debe estar foliado. Ya, no puede faltar ninguna hoja en el libro de ocurrencias. Todos tienen una enumeración. Materiales de consulta, como les dije, puede haber materiales de primeros auxilios, manual de primeros auxilios, puede haber manual de emergencias toxicológicas, materiales de consulta, documentos que sirven para asistir al paciente cuando hay una emergencia, ¿no? Aquí podemos ver la documentación en cuanto a los procedimientos operativos. Elaboración de un procedimiento, descripción del ingreso de productos farmacéuticos, almacenamiento de productos, dispensación, evaluación de una receta, manejo de devoluciones, manejo de retiro de medicamentos vencidos, capacitación al personal, farmacovigilancia, tecnovigilancia, limpieza y sanitización, expendio, dispensación, control de temperatura ambiental, preparación de magistrales, buenas prácticas de distribución y de transporte, inventario, manejo de stock, seguridad. Hay muchos procedimientos que podemos hacer. Documentación, registro de las capacitaciones de personal, registro de inventarios realizados, carpeta de documentos del establecimiento, carpeta con documentos del personal, registro de recepción y análisis organoléptico en caso de las droguerías, registro de devoluciones y canjes, registro de dispensación e intervención farmacéutica, registro de programación y sanitización, los materiales de consulta. Vamos a tener, al momento de la inspección, tener los archivadores, como les dije, de recetas, los archivadores de guías de remisión, los antibióticos, ansiolíticos, psicotrópicos, la condición de venta es solo con receta médica, indicando cada uno de ellos que estima el usuario para agradecer su visita, su presencia del cliente. En cuanto a la infraestructura, en algunos casos, por ejemplo, acá tenemos BIS una imagen donde se verifica el listado de precios que indica en su establecimiento, el listado de precios que lo podemos encontrar de manera virtual entrando a la página de la DIGEMIT, el observatorio de precios, como les mencioné, que también pueden ustedes ingresar a la DIGEMIT mediante un correo que realizan. Al momento de la inspección, el personal también que elabora debe de presentar unos implementos que es la chaqueta, ¿no? Fundamentalmente la chaqueta, y ahora lo que exigen en las cadenas es que cada personal esté identificado.
Si como nosotros no podemos faltar el respeto a los clientes también, para que no nos falten el respeto, tenemos que estar identificados con un nombre. ¿Correcto? Ya, entonces el uniforme de trabajo es una chaqueta. Muchas veces eso incluso discutí con algunos, en este caso discutí y le planteé de que yo no podría asumir esas cosas cuando la chaqueta es que identifica al profesional de salud. Por ejemplo, los supervisores algunas veces querían que usemos polo de Perú cuando está jugando la selección. Me parece que no es apto en el tema de salud porque estaríamos perdiendo la ética profesional, ¿no? Cuando es otro trabajo, cuando es vender ropa o vender abarrotes, podría ser, pero en este caso el personal de salud y como técnicos en farmacia se tiene que usar la chaqueta. Acá tenemos, por ejemplo, el saneamiento ambiental que se ha hecho. Tenemos la certificada de fumigación y acá tenemos la ficha técnica. Esta ficha técnica es fundamental porque nosotros podemos sacar el certificado en cualquier lugar, tal vez en un lugar que ni siquiera tiene autorización, pero la ficha técnica indica qué producto ha sido, cuándo han realizado, qué producto químico han usado, todo ello, ¿no? Vamos a tener seguridad y mantenimiento, también es importante tener los extintores vigentes de carga, ¿no? Y tener el certificado también de cada uno, tener la capacitación que se ha realizado en el manejo de extintores a todo el personal, tener los detectores del humo, tener botiquines dentro del establecimiento, para evitar la acumulación de materiales combustibles como cajas de cartón y todo ello, para evitar cualquier accidente como puede ser un incendio, tienes que tener en tu establecimiento libre todo. No puede haber obstrucción en el establecimiento, ya sea una droguería o una botica, no puede haber obstrucción ni en los pasillos, ni en la entrada, ni salida, porque eso implicaría cualquier accidente, no solo para el personal, también para los clientes que tal vez puedan ingresar en un área que es bastante pequeña. Vamos a tener seguridad y mantenimiento. Se realiza mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas. Se instruye al personal sobre el manejo y riesgo de los materiales inflamables. No debe de haber cables expuestos en ningún ambiente, ni en el área administrativa, ni en el almacén, ni en el área de dispensación, porque eso va a ocasionar accidentes laborales. Como también se tiene que poner canaletas para todos los cables de red que puede pasar, ya sea internet, que pueda ser alarma o que pueda ser cámaras de seguridad. Luz de emergencia que deben de tener en perfectas condiciones y que también te dan certificado de funcionamiento porque ellos se tiene que hacer un mantenimiento anual. Igual que los detectores de humo tienen que tener una certificación que se le hace anualmente su mantenimiento, su cambio o su limpieza, ¿no? La iluminación es importante también. Cuando vas a pasar la inspección, encuentran un fluorescente que no está prendiendo, una luminaria que no está prendiendo, te van a observar y van a poner en observación como una llamada de atención, pero no te pueden multar por ello. Instalaciones de los equipos en caso de que vas a tener un ambiente bastante caliente, un ambiente donde hay temperaturas que pasan los 30 grados, entonces se tiene que instalar equipos de refrigeración, ventiladores o aires acondicionados para bajar la temperatura, que ya los límites, por ejemplo, están entre 15 y 25 de algunos productos y la mayoría llega hasta los 30 grados. Vamos a tener los termohigrómetros. Como ven acá, ya hoy en día ya no existen los termómetros porque ellos no miden lo que es la humedad. Y como tenemos en Lima bastante humedad, esa humedad podría afectar a los productos farmacéuticos su estabilidad química. Por lo tanto, se tiene que comprar estos termohigrómetros donde indica la temperatura y indica la
humedad relativa en el ambiente. Si pasa de 75 de humedad, se tiene que usar ventiladores para poder eliminar el aire que contenga humedad y que tenga una circulación constante de aire más seco, ¿no? Al momento de la inspección, también deben contar con el formato del registro de temperatura, que se realiza por lo general a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, que son las zonas donde hay mayor radiación y donde hay mayor captación de calor. ¿Qué quiere decir? A las 10 de la mañana el sol es mucho más radiante y va, y en la tarde, a las 3 de la tarde, empieza a salir toda esa calor que la Tierra ha absorbido, entonces existe bochorno. Entonces a las 3 de la tarde se tiene que tomar la temperatura y a las 10 de la mañana también. Entonces límites de temperatura, como les mencioné, entre 15 y 25 grados, no mayor a 30. Límites de humedad entre 65 y 70%. La Organización Mundial de Salud mencionó que Perú se encuentra en una zona climática 4A. ¿Qué quiere decir? Que hay zonas donde la temperatura puede pasar los 30 grados y eso es normal que se les da hasta 32 grados, como por ejemplo Piura, Sullana, Iquitos, donde están más pegados a la línea ecuatorial y eso hace de que la temperatura en esas zonas llegue o sobrepase los 40 grados. Entonces, a pesar de tener aire acondicionado, no se puede bajar la temperatura. Vamos a tener algunas señalizaciones en cuanto a seguridad, entrada, salida, botiquín, detector de humo, zona segura, luces de emergencia, servicios higiénicos, personal autorizado, riesgos eléctricos, atención de riesgos eléctricos, uso obligatorio de mandil, todo esto, no, el prohibido de ingreso de alimentos y bebidas, prohibido fumar, solo personal autorizado, todo esto tiene que estar vigente y tiene que estar en las señalizaciones internas en el establecimiento. ¿Ya? Al final de la inspección, se tiene que dar una conclusión y al final te tienen que dar la resolución. Al dar la resolución, estás apto para poder aperturar tu establecimiento, o en todo caso, si no tienes ninguna observación en una inspección reglamentaria, entonces estás cumpliendo con los parámetros que indica las normas de buenas prácticas de almacenamiento, dispensación, y el funcionamiento va a seguir vigente. ¿Correcto? Entonces, si es denegado tu inspección, tienes para apelar entre 15 días y puedes subsanar las observaciones que te han hecho. Si, por ejemplo, te dicen, no, tienes que pintar esta zona porque tiene que ser rojo, o te dice que tu zona no coincide con tu plano, tienes que nuevamente verificar bien tu plano, o te pide de que agregues más metros a tu zona de almacenamiento, entonces esas observaciones lo puedes regular en 15 días. ¿Correcto? Eso es todo por hoy. Espero que me hayan atendido. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor. Ok, gracias con todos y buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, licenciado. Hasta luego. Cuídense. Chao.